Buenos días para todos. Primero y antes que nada, la disculpa por la demora en llegar hasta acá, pero ustedes saben que nos gusta estar con todos, intercambiar saludos, mirarnos a los ojos, que al fin y al cabo de eso se trata la actividad política. Quiero empezar con el agradecimiento, como decía José Luis, a los balseros. Historia, tradición de muchos años de unir. Porque lo que une es la gente y después la gente hace las obras de infraestructura. Pero primero hay una vocación de tender, en este caso, un puente. Y yo no quiero simplificar este hecho porque tiene una dimensión enorme de no solo de una obra que va a tener un carácter social, cultural, económico, ni que hablar, sino también una, como decía Alejo, una concepción del país. Porque hoy es un puente, pero estamos construyendo la Ruta 9, estamos con la 14, con la 15, estamos hablando con el Brasil para la hidrovía de las lagunas. Hay una posibilidad de una inversión de un puerto en esta zona. Esto es un cambio sustancial. Quizás solo comparado, y acá hay gente que les cruza su departamento con la Ruta 6, cuando la terminemos. Pero podría seguir por la 20, podría seguir por tantas rutas que quizás no son los ejes o las arterias principales, pero son las venas por donde también fluye la vida de los uruguayos y de alguna manera se hace justicia, potencia, desarrolla a nuestros vecinos. ¿Cuál es el proceso que nos trajo hasta acá? Conocer no el mapa del Uruguay, no la geografía física, no un río, un cerro, la geografía humana. ¿Qué conocer al que vive acá? ¿Qué siente el que vive acá? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué anhela? Y esa es la geografía humana, ese rosario de uruguayos que hemos conocido a lo largo y ancho del país que nos van afincando en conocer su pago y su terruño. Y de esas charlas de conocer, entender, porque nadie asegura que un candidato, un dirigente, un político entienda, comprenda esa necesidad. Y yo cierro los ojos y me acuerdo de muchísimas reuniones acá. Particularmente recién me encontré con una compañera de Cebollatí, que ahora se cortó el pelo, que en el 2011, una tardecita, no éramos más de siete, ahora seguramente casi todos hayan estado, pero éramos siete, y conversamos de la necesidad del puente. Vinimos en el 2014, en campaña electoral y lo comprometimos. Lo mismo hicimos en el 2019, una mañana de mucho calor en febrero del 2019, arriba de un banco, que tampoco éramos mucho. Dijimos que si nos tocaba ser gobierno íbamos a ser este puente tan anhelado. Entonces, conocer, comprender, comprometer. Vaya, si será el vínculo más importante entre nosotros la confianza. Recién José Luis hacía referencia a textos legales. Puede haber ley, puede haber decreto, pueden haber miles de páginas escritas de muchas cosas. Pero ¿saben lo que nosotros hemos usado a lo largo y ancho de nuestra vida? La firma más importante, que es la mirada y el compromiso. Y esa es la que a nosotros no es conseguir una adhesión. Es autoimponerse una obligación. ¿Qué necesidad había de venir a Cebollatí, Charqueada, y comprometer el puente para ganar? No había necesidad. Había una concepción que había que comprometer esa obra para el país. Después una que salió, por poco, pero salió. Hay que salir electo. Hay que ganar. Porque si no, nos quedábamos con las ganas.
Y después, las dos etapas del gobierno. Administrar. Marito hablaba recién de la pandemia. Nunca pusimos en toda nuestra gestión, en ninguna área del gobierno, la excusa de la pandemia. Y vaya si la ha escuchado a lo largo y ancho del mundo. Nunca dijimos, ah, pero la pandemia. No, a pesar de la pandemia, nosotros tenemos que hacer las cosas. Administrar. Y acá viene esa falsa dicotomía entre que administrar bien o gastar o ahorrar. Y yo quiero detenerme un minuto en los que estamos viviendo hoy. Aclaro que no somos conformistas. Aclaro que siempre tenemos que estar mejor. Y mientras que existan uruguayos sin conseguir laburo, no vamos a estar conformes del todo. Mientras que alguien no pueda ser libre de sostener a su familia, no vamos a estar conformes. Pero saquemos una foto del hoy. Saquemos una foto de lo que está pasando hoy en Uruguay. Y estos son datos estadísticos. Tenemos un desempleo, una tasa de actividad y una tasa de empleo que hace por lo menos 7 años que no se veía en el país. Pasó por alto, pero el año pasado creció un 150% la inversión extranjera directa. Y hay ahí una noticia que también para mí es muy importante para nosotros, para los uruguayos, porque es nuestro patrimonio, que parte de las ganancias de esas empresas, ¿saben qué? No se la llevaron para afuera. No se la llevaron para afuera. Las ganancias de gente que vino a confiar en nuestro país, la reinvirtió. ¿Y eso qué es? Eso es trabajo genuino. Eso es un país que es digno de ser confiable. Y por otro lado, en la administración de los recursos, tenemos 2 años con este récord histórico en inversión en infraestructura. Y alguno en un papel dirá, bueno, entonces van a terminar endeudados con déficit y van a poner más impuestos que los que escuchamos algunos que quieren hacer. No. Tenemos récord en inversión en infraestructura y aparte bajamos los impuestos y aparte tenemos la casa lo más saneada posible. Y no hay manuales y no hay magia. No hay magia. Y de nuevo, y con esto termino. Bien. Les decía entonces, vecinos, que no es magia, que no están los manuales, que de nuevo, gobernar es una acción esencialmente humana. Y yo quiero frenar un poco en la vorágine diaria que tenemos y decirle que estoy muy orgulloso del equipo que tenemos en nuestro gobierno. Agradecerle a Luis Heber cuando fue ministro, a José Luis Falero, a todo el equipo. Porque tienen un chip incorporado que para mí es fundamental en esos días que uno dice, ¿y podremos? Le encuentran una solución a cada problema y no encuentran un problema para cada situación. Y eso inspira, eso ayuda y eso empuja. Y por eso hoy aquí, en un puente, fíjense qué momento histórico para hacer este tipo de inauguración. Es un puente. El puente es un factor de unión, como decíamos al principio. Entre este mundo a veces crispado, de división, del insulto fácil, nosotros hemos optado por una forma de hacer política y de gobernar, que es tender puentes. Pero a no confundir, que tender puentes no es construir uno y pedir que el otro cruce. Al revés, es construir un puente y avanzar desde nuestra cabecera hacia el otro. Es la única forma que podemos gobernar para todos. En la discrepancia, en el conflicto, pero pensando que somos todos uno. Los de 33, los de Rocha, los de Montevideo, los de cualquier partido político. Marito, Alejo, alcaldesa, es un día de profunda alegría. ¿No saben lo emocionante que fue
el sobrevuelo y ver esa peregrinación laica hasta acá. No saben qué lindo que fue la llegada. Las anécdotas que escuché, alguna carta que me tiraron, una foto que me mostraron. Porque esta obra está en cada uno de ustedes. Cuídenla, aprovechenla y que sea para el bien de la región y del país. Muchísimas gracias.